Cansado de estar bajo la nieve todo el invierno, ver cómo día a día nuestro cuerpo caribeño gritaba en silencio: ¡Dios mío, no le coloqué más hielo a la cava! Decidimos tomar nuestras maletas y agarrar un avión para escapar de la nevada y dirigirnos a la ciudad donde todos decimos que vamos cuando solicitamos la visa americana. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Luis. Y mi nombre es Verónica. Y nosotros venimos el día de hoy a cambiar lo que es la nieve con el calorcito que tenemos en la Florida. Y estamos en Orlando. Vinimos a visitar esta ciudad que es llamada la ciudad de los sueños, porque existen unos parques increíbles que venimos a visitar. Así que espero que puedan disfrutar este video que se viene cargado para todos ustedes. Y decirles que son las 12 de la noche y aquí nadie está trabajando. Si ustedes pueden ver, el aeropuerto está completamente solo, y estamos solamente Vero y yo, y lo que dijimos fue que no vamos a grabar hoy. No, vamos a descansar. Por supuesto, vamos a descansar, recargar baterías para que mañana sí comencemos con las pilas bien puestas. Así es, así que espérennos para mañana porque vamos con todo. Así que esperen un momentico. Amigos, y amaneció. Y nos fuimos bien temprano para disfrutar de Universal Studios, este parque donde las personas se convierten en niños y en adolescentes. Caminamos rápidamente por el área de seguridad, vimos cómo muchas personas corrían para poder llegar a la entrada del parque lo más rápido posible. Muchos se detenían para tomarse fotos y otros ni prestaban atención porque lo principal era llegar a montarse en las atracciones. No está de más decir que este es uno de los parques más visitados del mundo y decidimos optar por él. Amigos, y hemos llegado nosotros a Isla Aventura. En Universal Studios se encuentran dos parques. Uno se llama Isla Aventura y el otro se llama Universal Studios. Ambos parques tienen un costo, la entrada por persona, en $139, dependiendo los días y de la temporada. Ambos tienen atracciones diferentes y el día de hoy elegimos Isla Aventura. Algo que deben tomar en cuenta es que aquí muchísimas personas vienen a estos parques, así que si ustedes tienen sus niños, sus cachorritos, tienen que tomarlos bien de la mano porque si se les pierde van a pasar un rato muy desagradable. Así que cuando vengan, tomen eso en cuenta, traten de tenerlo lo más cerca posible para que no pasen un mal rato. Sinceramente sí hay que agarrarle la mano a los niños, ya se me había perdido, ¿eh? Ahí está. Una cosa que debo contarle a todos ustedes es que ya, por ejemplo, se acabó lo que eran los folletos grandísimos que te daban al momento de que entrabas al parque y tú decías, bueno, yo voy para este lugar y para este lugar, y tú no sabías absolutamente nada de cuánto era el tiempo de cada atracción que tú ibas a hacer. Entonces, ya ahora, a través de la aplicación de Universal, tú puedes verificar cuáles son las atracciones que ya están abiertas, porque cuando vienes muy temprano hay algunas atracciones que no se abren hasta un poco más tarde. Así que tú puedes verificar y ver cuánto tiempo puedes tú montarte en esa atracción. Por ejemplo, si tú vas aquí a la aplicación, le das clic en donde está la montaña rusa de Hulk y dice que está aproximadamente en 50 minutos. Debo decirle algo también, un dato que ustedes tienen que saber, es que son las 9:40 de la mañana y ya la primera atracción tiene 50 minutos. Podemos verificar otra atracción y podemos ver lo que es una de las montañas rusas que está aquí, que es Hippogriff, ¿ok? Y tiene 70 minutos de retraso, así que ya saben, esta es tremenda herramienta para que te agilice completamente la venida a este parque. Ya al entrar al parque se notaba las vibras de super positividad de lo que era Verónica y yo cuando pudimos llegar a conocer lo que es el área de Marvel. Allí es donde se encuentran los mejores superhéroes del planeta, como lo es Hulk, el Capitán América, Spider-Man y muchísimos superhéroes más. Sí les recomiendo, deben conocer detalladamente cada uno de los locales donde te ofrecen de todo tipo de souvenir. Deben saber que para poder venir para acá deben tener bastante paciencia, porque miren la cola que hay.
Así que vamos a hablarle un poco de el Express Pass. Amigos, si ustedes optan por comprar el Express Pass, deben saber que existen dos tipos. Uno vale $80 y el otro vale $110. El que vale $80, puedes montarte en todas las atracciones, pero solamente una sola vez puedes utilizarlo. Mientras que la otra opción, puedes utilizarlo ilimitadamente. Deben saber que cuando nosotros nos permitimos entrar para grabar, no nos permitieron hacerlo, así que pudimos hacerle algunas tomas cuando íbamos a ingresar. Después, cuando llegamos al área donde termina la atracción, donde te muestran lo que es la tienda completa de souvenir de la atracción donde te acabas de bajar. Acabamos de salir de Spider-Man. Sí. Yo creo que es una de las atracciones que están aquí en Isla Aventura que son brutales e imperdibles, porque es un simulador que está demasiado bueno para poder disfrutarlo. Pueden entrar niños, pero claro, hay una estatura mínima. Uno puede entrar con su muchacho, pero ahora vamos a entrar a otra atracción un poco más. ¡Qué abusador! Sin paja, ¿vale? ¡Qué abusador! No quiero respirar. Me acaban de toser en la cara. Sin taparse la boca. Vamos a entrar en una atracción que es muy conocida aquí en el parque. Yo creo que es la number one que hay aquí, que viene siendo la montaña rusa de Hulk. Hulk es una de las montañas rusas más atractivas que tiene Isla Aventura, ya que tiene bastante tiempo en el parque y de verdad todo el mundo la disfruta por su explosión al momento de salir el carrito disparado de la atracción. Debemos contarle que salimos ahorita de la montaña rusa de Hulk y salimos un poco mareados, pero es brutal, es excelente, vale muchísimo la pena. Fueron 50 minutos de espera en la aplicación que nos decía y pudimos montarnos rapidito. Así que vale mucho la pena. Cuando vengan, móntense ahí. Lo que sí nos llamó la atención fue que cuando entramos a hacer la cola para ingresar a la montaña rusa, ahora colocaron como hasta detectores de metales para que antes de que tú comiences a hacer como el espiral de poder subirte a la atracción, pasas por allí, te chequean para que tú no subas con teléfono, no subas con cámara, o sea, casi que con absolutamente nada. Ellos no se hacen responsables con eso, ¿ok? Y si tú tienes un suéter, que ese suéter si tiene cierre, puede que te dejen pasar con el teléfono más que todo. Si ustedes no quieren estar cargando bolsos ni nada de eso, aquí también está la renta de los lockers. Estos lockers que están aquí son los lockers familiar. Aquí caben varias cosas que ustedes pueden colocar mientras que están disfrutando del parque. Y este tiene un costo de $15 por todo el día. Así que tomen en cuenta también eso para su presupuesto. También hay unos lockers gratuitos que puedes usarlo cuando vayas a ir a una atracción que te pidan que no puedas subir con ninguna pertenencia. Y estos son más pequeños. En Isla Aventura es muy conocido porque aquí están las atracciones acuáticas y siempre recomiendan que se traigan alguna muda para que no estén mojados todo el día. También existen unos secadores de ropa, pero eso tiene un costo adicional que tienes que pagar para poder secarte la ropa, aunque está haciendo un sol sabroso, pero no está tan caluroso porque estamos todavía en tiempos de invierno. Y hemos llegado a mi área preferida, Jurassic Park, que esto viene siendo un área donde te transporta a lo que es el mundo jurásico, donde puedes tomarte fotografías con los vehículos que utilizaban en las películas y además poder tomarte fotos con dinosaurios y podrás ver los pterodáctilos volando por el cielo. También tendrás la oportunidad de poder tomarte fotografía con un pequeño velociraptor. Es impresionante esta área. Debes saber que en el área de Jurassic Park están algunas atracciones que son acuáticas, así que saque su poncho y guarde sus medias secas. ¿A
Amigos, otra cosa que quería comentarle a todos ustedes es que hay una fila que se llama Single Riders para personas que vengan solas. Es decir, si tú te quieres montar solo en una atracción, puedes hacer esta fila y puede que tengas la suerte de poder ingresar mucho más rápido sin tener el Express Pass. ¿Por qué? Hay atracciones donde hay cupos disponibles y colocan esas personas que van solas para que la atracción quede full y poder empezarla. Así que cuando estén solos y estén aquí en el parque disfrutando de esta locura de atracciones que hay aquí, puede que esto también te sirva para que te ahorres tiempo y poder disfrutar de esto. Estamos en el Discovery Center. Esto es un área nueva del parque y aquí es donde está la entrada para ir a la montaña rusa del Velocicoaster. Algo que se oye decir, Dios mío, de plata, mi ahorro, porque volvemos. Debo decirles que la Velocicoaster en este momento está cerrada. Venimos emocionados para conocerla porque esta viene siendo una de las montañas rusas más rápidas del mundo. Tuvimos mala suerte para poder montarnos, pero no importa. El parque todavía tiene muchísimas atracciones que nos pueden mostrar, aunque es un área nueva que también vale la pena conocer, pero queríamos de verdad montarnos en eso, chicos. Este es un área nueva que hay aquí, pero hay algunos dinosaurios que deben conocer. Por ejemplo, ahí está el pichirre, el mano pequeña. Yo no sé cómo se llama en realidad, pero si ustedes lo conocen, colóquenlo aquí abajo. Y está este, el que les gusta usar cuello de tortuga. Ahí está un majestuoso dinosaurio. Y este, el que le dicen el mamón chiquito. Si ustedes vienen para acá, vengan a conocer. Pero hablando en serio, hay muchas áreas interactivas que puedes venir con tus hijos para acá y la van a pasar brutal, porque hay áreas donde te dicen cuándo, por ejemplo, iban a ser un dinosaurio. Estos juegos que están aquí en la parte de atrás, que son muy tradicionales en lo que son las ferias de aquí de Estados Unidos, son donde tú puedes realizar algún jueguito y te ganas un peluche. Bueno, para participar en ese tipo de juegos, tú tienes que pagar un ticket de $30. Eso es totalmente aparte de lo que vale la entrada y lo que vale el pase express. Así que cuando vengas para acá, si quieres participar en algún juego de estos, tienes que pagar eso. Hay en varios lugares del parque que lo puedes conseguir al salir, que es la ciudad de Marvel, y te lo puedes conseguir también en Jurassic Park y en otras áreas de los parques. Pero ya sabes, son $30 por 5 juegos. Amigos, y sean bienvenidos al barrio de Hogsmeade. Debo decirles que este es el área más visitada por el parque. Muchas personas se vienen directamente desde que abren la puerta del parque, se van directamente a lo que es el barrio Hogsmeade para poder ingresar a las atracciones principales que posee esta área de Harry Potter. Además de que puedes montarte en la montaña rusa de Hagrid, que viene siendo una de las montañas rusas más fenomenales, aunque no dejan absolutamente grabar en esa área, puedes también conocer todo este barrio que tiene muchísimas cosas que mostrarte. Aquí en la parte de atrás podemos ver lo que es la estación de King Cross, que ahí es donde llega el tren que viene del Parque Universal hacia Island of Adventure. Así que cuando tú compres el Park to Park, vas a poder gozar de esa atracción del tren y poder cambiar de parque. Hay muchas cosas mágicas que se encuentran en esta área. Por ejemplo, hay personas que con varitas mágicas pueden mover estatuas que están cada una de las tiendas donde puedes ver las mercancías que ellos venden. No puedes perderte también los shows de magia que hacen los estudiantes de Hogwarts. Ah, y otra cosa, cuando llegues a esta área debes tomarte tu cerveza de mantequilla, si no, no viniste al parque. Está bueno.
Le vamos a decir algo. La cerveza de mantequilla al comienzo sabe bien, pero ya después ya tú aburres. Hey, uno se lo pasa a la gente y la gente. También te sorprenderá lo mágica que es la nieve que está posada en cada una de estas viviendas que están dentro de esta área de Hot Mail. Otra cosa que no puedes dejar de hacer es entrar a cada una de las tiendas, ya que en esos lugares venden todo tipo de souvenir para que tú te lleves de regalo a tu casita. Ah, y puede que también te encuentres con muchas cosas referentes a la película. Y hemos llegado también a conocer la tienda de los hermanos Weasley, donde ellos en la película vendían trucos y caramelos un poco asquerosos. Yo no sé si de repente ustedes llegaron a venir al parque y probaron estas golosinas. Pero sí, continuamos conociendo el parque y la emoción de Verónica no se dejaba de notar. Así que llegamos a lo que es la escuela de hechicería y magia más importante del mundo, como lo es la escuela de Hogwarts. Al entrar, te sumerges completamente en lo que son las áreas de estudio donde se encontraba Harry, Ron y Hermione, donde se conformó lo que fue toda esta serie y toda esta saga exitosa de todos los tiempos. Ya salimos de lo que fue la atracción de Harry Potter, un poco mareado del simulador, pero está la tienda donde venimos nosotros a mostrarles qué artículos hay y también cuánto salen cada artículo que les puedo mostrar aquí para que se lleven de recuerdo. Eso deben saberlo. Cuando tú terminas de disfrutar una atracción en Universal, te llevan hacia un lugar donde está una tienda inmensa de todos los souvenirs de la película o de la atracción que tú disfrutaste. En esta área nosotros nos encontramos en lo que es el área de Harry Potter y aquí yo les dejo algunos precios para que ustedes puedan verlo. Esto viene siendo como el área persa. Aquí hay varios locales que te asemeja como si estuvieras tú, no sé, como en Marruecos, algo así. Y hay varios restaurantes, hay locales comerciales donde te venden cualquier tipo de cosas, souvenir, ropa, entre muchas otras cosas. Pero aquí había una atracción que era muy importante. Hace mucho tiempo esta atracción era muy llamativa y mucha gente venía para acá porque lo que es la parte exterior es hermosa. Esta atracción fue llamada Poseidón, pero ya en este momento fue cerrada, fue clausurada. Puede ser que de repente vienen algunas renovaciones, pero aquí les muestro para que vean lo que es esta área del parque. También para los que crean que aquí en este parque no hay área para los niños, para los pequeños de la casa, los cachorros, pues les enseño lo que es esta área, que este lugar es un área completamente para los niños que puedan venir a disfrutar aquí. Aquí hay varias atracciones que son súper buenas para todos los pequeños de la casa. Pero otra cosa que debemos de comentarle a la gente cuando venga para acá, para el parque. Un punto positivo es que tú puedas traer tu comida para acá también. Sí, claro, te puedas traer. Tú en tu bolsito puedes colocar tus chucherías o tus golosinas o tus snacks.
como les digan en cada uno de sus países. Claro, no es que van a traer de repente, no, voy a traer una bandeja de pasticho. No, 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 no. Ustedes se pueden traer, que no sé, unos sándwiches. Puede ser de repente algunos dulces, no sé. Galletitas. Algo, una agüita. Puede ser que eso te ayude al momento de poder ahorrarte un dinerito estando aquí en el parque, porque de verdad las comidas aquí en el parque no son nada baratas. Estuve viendo que en algunos lugares está por lo menos una hamburguesa está aproximadamente en $15, 15, $16. Y eso tienes que sumarle además los taxes, que eso viene siendo aproximadamente como $17, $18, ¿ok? Entonces, eso deben saberlo y deben tomarlo en cuenta al momento de que vengan con un presupuesto ajustado para acá, para los parques. En esta área infantil donde estamos visitando, hay un trencito que te pasea por todo el parque y te da una vista panorámica de todas las cosas y de todas las atracciones que visitaste. Vale mucho la pena y te puedes montar sin ningún problema, ya que esta atracción es especialmente para niños, pero pueden montarse también adultos. Bueno amigos, y ya llegó la hora de despedirnos nosotros de este hermoso y brutal parque Isla Aventura de aquí, de Universal Orlando. Y de verdad quiero preguntarte a ti, Vero, ¿qué te pareció el parque el día de hoy? Excelente, a mí me gustó mucho, exceptuando de que el Velocicoaster estaba cerrado, era una de las montañas rusas que queríamos visitar porque no la conocíamos. La primera vez que vinimos fue en el 2018 y bueno, parte de todas las atracciones que vimos hoy ya las conocíamos, pero estuvo demasiado buena. Sí, yo creo que varias cosas también cambiaron en el parque y fueron como más innovadoras. También nos dimos cuenta que viene muchísima gente. Eso lo que hizo fue que, por ejemplo, estuviéramos más tiempo en cola. Así que deben tomar eso en cuenta. Traten de venir lo más temprano posible para el parque para que puedan disfrutar al 100% de estas instalaciones. Queremos despedir el video aquí primero dándole gracias a todos ustedes por vernos cada día que nosotros estamos publicando un video para todos ustedes. Queremos que de verdad se suscriban al canal, eso nos ayudaría muchísimo para seguir mostrándole videos a todos ustedes, que se animen a salir de casa, se animen a pasear, a viajar. Se despide por aquí Carlos Berito, así que se les quiere un montón. Chao, sayonara. Yeah.